Vamos con Ricardo Sevilla. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias, Ricardo Sevilla, de Regeneración MX. No me gusta el equilibrismo verbal, señor presidente, y por eso voy a hacer una pequeña introducción sobre los dos planteamientos que quiero plantearle. En marzo de 2019, a través de una serie de reportajes y testimonios, incluido el mío, di a conocer la trama conocida como Operación Berlín, cuyo objetivo fallido fue descarrilar su candidatura hacia la presidencia. Entiendo que conoce usted los pormenores, presidente, de esa maquinación fallida, porque parte de la historia usted la ha recogido en su libro más reciente. Recuerdo que el lunes 18 de marzo de 2019, mientras ofrecía yo mi testimonio frente a los micrófonos de Aristegui Noticias, Enrique Krause, el líder intelectual de Operación Berlín, con la voz quebrada, fue entrevistado por Ciro Gómez Leyva. Minutos después, un periodista independiente le preguntó a usted aquí, en este mismo recinto, qué opinión le merecía Krause. Usted respondió que lo respetaba. Los datos duros que aporté, facturas, testimonios, fotografías, videos, conversaciones y correos electrónicos, me parecieron pruebas de lo contrario. Krause, por cierto, reconoció ante Ciro Gómez Leyva que, en efecto, el equipo de Berlín existía, pero no era de él, dijo, sino uno de sus subalternos. La respuesta concitó memes, cartones, muchos al respecto, los de Elguera, los mejores. Su respuesta, señor presidente, fue, me parece, la de un hombre sensato, la de un demócrata, la de un conciliador, la de un auténtico jefe de Estado. Pero no podemos decir lo mismo sobre la respuesta de Krause, quien al ver descubiertos sus ardides golpistas, lejos de ofrecer disculpas y enmendar el camino, redobló sus ataques contra usted, contra el gobierno, contra su familia y, peor aún, contra el pueblo bueno, le dicen burlonamente al grueso de la población mexicana. Que el dueño y director de Letras Libres haya pedido al gobierno estadounidense intervenir en los asuntos de México, que haya celebrado contratos, o mejor dicho, contubernios con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, usted mismo presentó aquí contratos que así lo comprueban, para desbarrancar a los candidatos afines a la Cuarta Transformación, entre otras muchas vilezas, son, por supuesto, historias que usted conoce de sobra. Señor presidente, usted ha exhibido aquí la sevicia de la derecha corporativista. Nosotros en Regeneración MX, que nos sentimos deudores de periodistas históricos y emblemáticos como Ricardo y Enrique Flores Magón, Leona Vicario y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, también hemos hecho lo propio. La prensa se regula con la prensa, ha dicho usted, y en Regeneración MX coincidimos. Desde hace tiempo hemos presentado reportajes de investigación donde continuamos dando a conocer la corrupción que se anida en el corazón del neoliberalismo. El financiamiento millonario de mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió de parte de la USAID los más de 160 millones de pesos que el PRIAN dio a Gael García Bernal y Diego Luna hace un par de días. La miseria de un sujeto, un sarcástico doctor, un becario del CONACYT, que se robó el busto del poeta Ramón López Velarde, o mandó robarse, para defender los intereses de una oscura fundación, ha recibido recursos millonarios públicos por difundir el legado del poeta zacatecano, entre comillas, y sustituirlo por una cabeza de mono, ahí están las imágenes en el reportaje, solo para boicotear los festejos de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, son tan solo algunos de los muchos reportajes que hemos dado a conocer. Mi primera pregunta, sin ir más lejos, ¿por qué personajes como Amparo Casar, Ricardo Rafael, Leonardo Curcio, Sergio Aguayo, así como tantos otros enemigos y calumniadores de este gobierno, reacios a la transformación y varios de ellos aliados estratégicos de Claudio X. González, siguen enquistados, por ejemplo, en el Canal 11? Hay tan solo, por hablar de un caso, un programa que lleva 22 años al aire,
primer plano. ¿Por qué, por otra parte, hay programas en el canal 22 que llevan 18 años al aire? ¿Por qué el pueblo de México sigue viendo los mismos rostros, escuchando las mismas voces, los mismos análisis sobados y recalcitrantes y en todo caso tendenciosos, excluyentes, neoliberales y adversos a la transformación en beneficio del pueblo? ¿Por qué, señor presidente, si estos señores, estas señoras ya tienen el apoyo de los fideicomisos? ¿Por qué si tienen ya el sueldo, hasta las nubes, por cierto, de los medios de comunicación, estos que usted ha exhibido, continúan en los espacios que podrían estar siendo ocupados por esa nueva generación de autores, de escritoras, de escritores que usted mismo ha reconocido aquí, Beatriz Aldaco y otras voces? ¿Y por qué no se le da oportunidad a esas nuevas generaciones? ¿No es el momento ideal de renovar y de refrescar los espacios de información y periodismo, señor presidente? Es mi pregunta. Mire, estamos viviendo tiempos interesantes. Yo podría decir que momentos estelares en la historia de nuestro país. En cuanto a que existe un buen debate político, está al descubierto el que existen cuando menos dos grandes corrientes de pensamiento en México, como ha sido históricamente, el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, que son las principales corrientes del pensamiento. Hemos hablado ya en otros momentos en que pues al conservadurismo se le puede añadir el fascismo, el militarismo, se le puede añadir también el neoliberalismo, y al liberalismo se le puede añadir el comunismo, el socialismo, lo que suelen tachar de populismo. Lo cierto es que son dos grandes corrientes en la historia de México y en la historia del mundo, con esos añadidos. Entonces, en México, ahora, se están expresando estas dos maneras de pensar y de ser, y eso es muy importante porque es un debate muy interesante. Durante el periodo neoliberal, el largo periodo neoliberal que concluye a finales del 18, del 2018, se ocultó el pensamiento conservador y hubo mucha simulación. Se le llegó a denominar neoliberalismo, se habló, la vez pasada comentábamos de eso, de cambios estructurales, cuando en la ciencia social lo estructural es lo profundo, es decir, cambios profundos que son equivalentes o sinónimos de revolución. Cuando se estudia la ciencia social, se habla de reforma y se habla de revolución. Y hubo un momento en que
se cuestionaba a los reformistas, porque se tenía que ser revolucionario. Bueno, el conservadurismo de nuestro tiempo se apropió de palabras, de términos, de conceptos, como lo estructural, la bella palabra, el bello concepto de solidaridad. Ya nosotros no podíamos pronunciar solidaridad porque era referente de Salinas. Imagínense, se apropiaron de solidaridad. Yo a veces no uso la palabra, el término, el concepto solidaridad, sino uso el de fraternidad, que es en esencia lo mismo. Libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, ahora ya no hay esa simulación, porque como se está llevando a cabo una transformación, están quedando al descubierto las posturas. Ya no hay término medio. Me refiero al periodismo, a la intelectualidad. Ellos sí simulan, señor presidente. Sí, pero ya no se les cree. Es que durante mucho tiempo se refugiaron en lo que crearon como sociedad civil, que antes era pueblo. Ellos se autonombraron como miembros de la sociedad civil o se declararon independientes. Cuando no lo eran, nada más que estaban encubiertos. Ahora es fuera máscaras. Desde los canales del Estado, señor presidente, le llaman a usted el loco de Macuspana. Sí, el Mesías pero tropical. No me preocupa en nada. Le voy a poner algo para que vea por qué no me preocupa. Y desde luego no me puedo comparar, porque ese es un hombre inmenso, un gigante, el cura Hidalgo. ¿Por qué no pones un fragmento de mi discurso del día 16 sobre los insultos a Hidalgo? Lo que le decían. En regeneración. Pero no solo a Hidalgo, a Morelos, a Juárez. Al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. En ya no hablemos de Villa, de Zapata. Lo que le decían al general Cárdenas. Eso no es trascendente. Siempre la oligarquía, los que viven colmados de atenciones, de privilegios, cuando se dan los cambios, se sienten afectados, se molestan, insultan, agravian. Eso es así.
Entonces, por eso es muy importante lo que estamos viviendo, porque imagínense si hubiese continuado la simulación, ¿a qué nos lleva? A nada bueno. Yo siempre recuerdo lo que decía el doctor Salvador Nava cuando estaba de candidato a gobernador en San Luis Potosí, enfrentando a los que no querían los cambios. Y habían dos periódicos en San Luis en ese entonces. Uno, abiertamente a favor del régimen, abiertamente, y otro, porque eso se puso de moda en el periodo neoliberal, pseudo independiente o plural. Decía el doctor, el que más nos daña es el pseudo plural, el pseudo independiente. Un poco el periodismo del Universal, que tiene toda una línea oficialista en aquellos tiempos, ahora opositora, pero no dejan de tener uno, dos, tres escritores consecuentes. Siempre, desde luego, está uno de los mejores caricaturistas de nuestro tiempo, Delio Flores, porque tampoco pueden descararse por completo, ¿no? Esa simulación ya no funciona. Miren lo que le decía. Esto lo recoge Paco Ignacio y él mismo en su libro dice que cuando terminó de escribir, otro investigador había hecho lo mismo y había encontrado más insultos, o sea que se quedó corto. Pero miren cómo le decía: endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, curasila, entrañas sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, señor centibrizador, pachá, máximo, locura. Imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno,
archiloco americano. Y todavía le faltó más. Pero lo peor que se olvida, lo fusilan al padre de nuestra patria. Esa es en Chihuahua, y le cortan la cabeza y le exhiben en la plaza principal de Guanajuato 10 años. 10 años le exhiben la cabeza de Hidalgo. ¿Qué más insulto? ¿Qué más manifestación de odio, de rencor, de mala fe? Pero esto siempre ha sucedido cuando hay una transformación. A Francisco I. Madero, lo mismo, decían, loco. Bueno, el abuelo de Francisco I. Madero, ¿cómo se llamaba? Evaristo Madero, que era porfirista. Creo que llegó a ser gobernador de Coahuila. Le escribe a Porfirio Díaz y le dice: estamos muy apenados con usted porque este mi nieto está mal, muy mal. Está loco. Con decirle, le escribe, que es hasta espiritista, como que eso era una gran ofensa, era un crimen, cuando las ideas espíritas en ese entonces eran ideas de avanzada. Entonces, ahora estamos en un proceso de transformación. Hay quienes no están de acuerdo, que tienen un pensamiento conservador, que están en contra de nosotros. Afortunadamente, no son la mayoría del pueblo. Esto ha quedado demostrado pues en la elección del 18, y acaba de haber otra elección, y el bloque conservador no tuvo mayoría. Eso no quiere decir que no existan y que no tengan poder, sobre todo poder económico. Y antes tenían las dos cosas, poder económico y poder político, aquí mandaban. Por eso hay esta inconformidad, pero también hay que agradecer y hay que felicitarnos todos, porque estamos resolviendo nuestras diferencias de manera pacífica. Es que las tres transformaciones anteriores se hicieron mediante las armas, con violencia, y ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México sin violencia. Y es un cambio profundo, igual que el de la independencia, igual que el de la reforma, igual que el de la revolución, porque estamos arrancando de raíz
el régimen de corrupción. Y realmente no ha pasado nada grave. Y claro, pues que hay manifestaciones en contra, y eso es natural porque también queremos el cambio por la vía democrática. No podemos quitarle el micrófono o los espacios en radio, en televisión, a quienes no están a favor de la transformación. Eso sería autoritarismo. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Al contrario, nos interesa que haya debate, porque, como decía Juárez, sostenemos que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo van a triunfar quienes se dedican a robar? Se le puede engañar al pueblo un tiempo, una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. La gente ya despertó. Algo que ha crecido mucho es la toma de conciencia. Hay mucha politización en el pueblo y les extraña mucho a los conservadores porque para ellos el pueblo no existe. Estaban formados así. Lo que existía era lo que llamaban en los últimos tiempos el círculo rojo, la llamada sociedad política, y el pueblo no era tomado en cuenta, no existía. Y ahora el pueblo es el protagonista principal de esta historia, y es al pueblo al que se le está entregando el dinero que se ha rescatado de todo el saqueo que se llevaba a cabo durante el periodo neoliberal. Entonces, por eso es todo un cambio. Ayer fuimos a inaugurar 3 sucursales del Banco del Bienestar, una en Gustavo Amadero, otra en Tláhuac y otra en Iztapalapa. La gente contenta porque son 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, el banco más grande en sucursales en el país y posiblemente el que va a manejar más dinero, porque se van a dispersar por esas 2,700 sucursales el año próximo 550,000 millones de pesos de entrada, porque por ahí podemos dispersar la nómina, el pago a maestros, a todos los servidores públicos, que es como 1 billón de pesos, y por ahí podríamos también recibir remesas. Todo esto quitando comisiones en beneficio de la gente. Es el Banco del Pueblo, que es un instrumento. Lo importante son los programas de bienestar, el que los vecinos de donde están los bancos, los adultos mayores, van a caminar una cuadra, dos, porque en su colonia van a ir al cajero a sacar lo que por derecho y justicia les corresponde.
Es una transformación. Y así muchas cosas. Y todo esto lo estamos llevando a cabo y yo le agradezco a los opositores que nos quedemos en el plano del debate. Pero ya no debate, señor presidente, lo llaman pendejo. Ese no es un debate. Pero no es problema. Ya te expliqué cuánto le decían a cómo insultaban a Hidalgo. Yo tengo tranquila mi conciencia. Ese es el tribunal que más me importa, el de mi conciencia. Entonces, el que insulta se degrada. Pierde autoridad. Es indignante eso. Entonces, vamos adelante. Además, tenemos posibilidad de argumentar y eso es lo más importante de todo. Gracias, señor presidente. Sí, gracias a ti, Ricardo.